Y seguimos dialogando con ustedes a través de Keops 90.1 de su diario, y esto que es el último tren, un transitar por la vía del recuerdo, las nostalgias, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes de 12 a 14 horas. Y siempre tenemos amigos, naturalmente, como es usted, a través de la radio, naturalmente. Aquí está eh, nuestra amiga Susana Ramírez, que es una de las responsables de CAESA, Comisión de Ayudas a Escuelas. Argentina. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, buenos días. Cuéntenos. Eh, las cosas lindas. Bueno, gracias a Dios siempre tenemos cosas lindas para contar. Uh -huh. eh, maravillados porque el 24 de septiembre eh, mandamos un camión con 23 toneladas a Formosa, uh -huh. que se distribuyeron como correspondía en la zona, esta vez a, a la zona del quebracho viajaron. Y el lunes, este que pasó. Eh, salieron dos containers llenos eh, a Jujuy. Lo que sucede que eh, viajaremos a, no sé a mediados de noviembre porque los eh, camiones pertenecen a una empresa que se llama Compañía Tabacalera de Pericos y eh, perdón está mal dicho eh, cooperativa de tabacaleros de Perico y ellos eh, nos mantienen todas las, las cosas que nosotros mandamos en uno de los galpones que en este momento está desocupado porque la cosecha y el traslado del tabaco ya se hizo. Y bueno, en el mes que viene viajamos y hacemos la entrega como se hace normalmente. Así que súper felices. Eh, y esperando bueno la verdad que esperando si apareciera otro camión tenemos otro camión más para llevar quiere decir que los camiones eh, gracias a esta a la, a la cooperativa de tabacaleros de Perico uh -huh. eh, están allá han tenido hasta la gentileza eh, había un problema con la empresa que no quería venir desde el puerto hasta hasta la plata porque no les cubre el seguro cosa que uh -huh. entiendo es es su trabajo claro, son claro. y bueno la tabacalera también se hizo responsable de eso Así que eh, más, más eh, bendiciones imposibles. Hasta la lluvia, porque cargamos el camión diluviando uh -huh. en algunos momentos, lloviendo en otros, pero bueno, la verdad que es fantástico. ¿Y si sí, entonces qué fueron? Un camión eh, fue para Formosa. Y, un, y dos containers. Y dos para, container para Jujuy. La, uh -huh. la relación está bien dada. Uh -huh. En Formosa tenemos 16 escuelas y en Jujuy tenemos 40, uh -huh. más cuatro hospitales. Así que, eh, bueno, de ahí eh, la cantidad de cosas que se llevan. Eh, ¿Usted siempre ha ido, Susana? Sí, sí. Este año me, me, uh -huh. me tengo que quedar en casa por orden médica, uh -huh. pero bueno, eh, para mí es como si viajara. El hecho de, de los preparativos y colaborar en todo esto. Eh, colaborar en, en lo que se está haciendo, cómo se preparan los caminos, es, cómo... es, es, es estar... Hizo? Yo ocho. Ocho a Jujuy y seis a Formosa. Qué sí. Eh, y cada vez vuelvo más convencida que eh, vale la pena. Uh -huh. Vale la pena, vale la pena el trabajo, vale la pena el sacrificio, los disgustos que a veces uno tiene y, y vale la pena por la alegría del recibimiento. Es, eh, es maravilloso sentir el afecto de la gente no tiene precio y es intransferible porque yo se lo puedo contar y le puedo contar que en este momento tengo piel de gallina cuando estoy visualizando a la gente de, de formosa por ejemplo pero no no el, el abracito no 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 se le puede pasar a nadie de la misma manera que los chicos nos lo dan claro Así que estamos eh, súper contentos y muy preparados. ¿Siempre están allí en el Club 9 de Julio? En el Club 9 de Julio, en la calle 21, 69 y 70. Lo único que hemos eh, acumulado los las horas, los días sábados, solo se trabaja los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quiere decir que, la, que las personas que puedan llevar que quieran llevar y colaborar pueden hacerlo en forma de Pueden directa. hacerlo, sí, sí, sí. Y sí quedarse puede. y nos gusta que vean lo que hacen ustedes, que no se ven un mar si no de otras esto. cosas. Lo sí. importante que vean lo que están, dónde sí. van sus cosas. Sí, 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 sí. Por otro lado, eh, es un deber, una obligación que tengo agradecer en la carga del otro camión y en esta, eh, yo vivo muy cerca del club Almagro y hay un chico que es ex jugador de gimnasia que se llama Bastía, que realmente lo conozco por el sobrenombre mm. solamente, pero eh, bueno, el colo de Bastía lo conoce todo el mundo, mm -hmm. eh, nos ofreció ayuda una vez y bueno, la tomamos como, como siempre. Mm -hmm. Y realmente nos ha llevado la primera vez como 10 personas y la segunda más de 15 personas a trabajar. Realmente sin ellos no hubiéramos podido, porque cargar esos dos camiones fueron casi 42 toneladas de cosas. Eh, da, da. El primero se carga con un entusiasmo bárbaro, ya cuando paró el segundo eh, se hace pesado. Somos toda gente adulta. Claro. Eh, no hay, eh, eso es el, el único problema que tenemos, no hay gente para el recambio, uh -huh. somos todos grandes claro. y todos averiados, por supuesto. <risa> <risa> eso sí, ¿Qué es lo que más se necesita? Lo que más se necesita es ropa de niños, uh -huh. la ropa de niños de adultos, eh, sí recibimos la, la, la podemos llevar, pero lo que más se necesita es ropa de niño, calzado y útiles escolares. Uh -huh. Útiles escolares. Después nosotros cuando se acerca, de cualquier manera ahora ya la campaña hasta el año que viene, eh, Formosa, marzo, abril, mayo no se puede hacer, uh -huh. pero eh, cuando se acerca esa fecha nos ponemos nosotros para a charlar con la gente y, y armamos campañas por los alimentos y las golosinas. Nunca hemos eh, fallado en llevar ese tipo de cosas porque la gente realmente es... Eh, es increíble. Ayer estábamos hablando con un chico que estuvo colaborando con, con la carga y dice, yo he trabajado en dos o tres lugares donde se mueven cosas, pero ver esto, la cantidad de cosas, en un momento dado se reían y se ¿están seguros que el camión no tiene una puerta adelante y ustedes van sacando las bolsas y las van trayendo? Porque era de nunca dar. Y le aclaro, nos quedaron eh, sin poder cargar 500 bolsas de ropa. Así que eh, realmente la gente responde y por ende nosotros debemos responder con honestidad como lo hemos hecho hasta lo he hecho ahora. Siempre, lo he hecho siempre, he eh, hecho siempre. Creo que esa es la, la fuente de los ingresos. Es la tarjeta de presentación de ustedes. Sí, 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 sí. La gente eh, porque uno saca una fotografía y por ahí alguien ve su cama que la están bajando. Entonces sí, sí, sí. Eh, eso a ellos les da la pauta que las cosas llegan. Susi, entonces quiere decir que lo que más necesita en este momento es ropa de para chicos calzados y, eh, no, y bueno útiles. en este momento útiles escolares sí uh -huh. eh, yo le pido a los papás que ahora ya están cerca de terminar las clases eh, que en vez de revolear los lapicitos claro. eh, Ponerlos en una bolsita Allá en Formosa los maestros dividen en tres un lápiz Porque si se pierde, se pierda un tercio No el lápiz entero Entonces si a un papá le queda una pinturita Un tercio de pinturita Ellos también lo van a saber aprovechar Entonces, bienvenido. Y son súper agradecidos con esas cosas eh, lo que trabajan los maestros en Formosa y en Jujuy es para sacarse el sombrero. Realmente allá eh, no hay ningún tipo de... Los tienen los problemas, pero allá no hay huelgas ni nada que se le parezca porque el, 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 ellos viven con los aborígenes y los maestros de Jujuy viven con sus collas, así que eh, tienen que compartir las, las tristezas y las alegrías claro. eh, juntos. So, sí, eh, vamos a repetir, Club 9 de Julio, calle 21. 69 y 70. Días... Sábados de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los esperamos con los brazos abiertos. Pero por supuesto. O sea, por no supuesto. solo llevando eh, sus donaciones, sino como dijo Susana, para que se vea un mate, un mate cocido, una galletita. Y lo importante es que también vean lo que está haciendo y a dónde van claro. las donaciones que ustedes realizan. Claro ¿cierto? que sí. Susi, un beso grandote. No, bueno, gracias por el beso. Eh, un beso enorme a toda la gente que eh, se ha acercado gracias a. En un principio fue a Rabazo, pero ahora eh, parte de la radio también está conectada sí, sí, con es. nosotros, así que eh, bueno, podemos decir que Keos también nos ayuda. CAESA, Comisión de Ayudas a Escuelas Argentinas, cosas que hacen muy, muy, pero muy bien. Gracias Susi, no, un abrazo por favor. a, a gracias la barra de CAESA. <laughs> ¿eh? Serán dados, Muchas de cualquier gracias. manera están escuchando, así que, bueno, bueno les doy un beso a todas. Gracias.